Hola amigos, hoy día les voy a enseñar cómo plantar semillas de rosas. Para lo primero tenemos que tener obviamente semillas de rosas. Lo segundo, tenemos que dejar las semillas en agua por 24 horas. Hola amigos, ya que han pasado 24 horas, las semillas dentro del agua, estaba contándola a mi amiga Lupa cómo sale la cómo sacas las semillas de las rosas. Para conseguirlas tenemos que dejar que la flor de la rosa saque los pétalos, y cuando suelte los pétalos va a haber una pelotita verde, la cortas con la mitad, pero primero te tienes que poner los guantes y luego la parte la doblas y adentro estarán las semillas de la rosa. Ya, yo tengo dos recipientes de rosas y semillas, porque una es de arcoíris y la otra de blanco y negro. Lo primero que tenemos que jugar es una servilleta, un pocillo y un colador. Cuando ya hemos sacado el agua, ponemos las semillas. Tengan mucho cuidado porque estas semillas se pueden plantar en mayo y en abril, porque son de épocas frías. O hay otro truco, guardarlas con este mismo papel mojado, las guardamos en el refrigerador, en el recipiente de verduras. Ya, tenemos que hacerle hoyos en tierra mojada. Tenemos que plantar dos en cada hoyito. Ahí plantamos dos, aquí. Cuando hemos terminado de plantar todas las semillas, tenemos que taparlas y recuerden que tenemos que dejarlas en un lugar con luz y con sombra para que no se nos caliente el macetero. Y tenemos que esperar hasta que llegue el resultado. Esto es Arturito en Acción de Santiago de Chile.